oleadas de mosquitos. Los vecinos lo achacan a la vegetación unido a la humedad en los alrededores del río. Se quejan de las picaduras que sufren y piden una mayor limpieza y mantenimiento en estas zonas. Este agua, lo mínimo, tenía que estar corriendo, porque si los mosquitos o los insectos viven en aguas estancadas, este es su mejor medio ambiente para proliferar, ¿no? Basta acercarse y ver la imagen que presenta. Aquí hay suciedad, hay restos, esto parece que lleva sin limpiarse tiempo. Y está, como podéis observar, lamentable el olor. Es un criadero donde se puede ver las larvas de mosquitos, de otros insectos. Y el agua estancada pues produce esto, ¿no? Concretamente los que vivimos aquí en el barrio lo sentimos en primera persona. Y el problema es que de seguir así pues se corre un verdadero peligro para los vecinos que vivimos al lado. Árboles secos, aguas estancadas y esto, un abandono tremendo. ¿Aquí los mosquitos crecen como qué? Pues fíjate, te puedes ver aquí mosquitos como elefantes. La falta de mantenimiento, decís que no solo se nota en Pozo de las Nieves, estamos en Tamarindo, bueno, aquí este jardín lleva sin cuidarse tiempo. Pues bastante tiempo, sí. De hecho, imagínate, ya con la pandemia ya no hemos tenido ningún tipo de mantenimiento. Pero como veis, es evidente que falta muchísimo más todavía. Entonces esto sobre todo es muy de niños, muy de familias, porque imagínate que tienes un parquecito, la gente viene aquí y el problema es eso, la falta de mantenimiento. Entonces esto, claro, con esto el sol dando directamente se seca y claro, cualquier cosita, cualquier cristal, cualquier cigarro, cualquier cosa puede hacer que esto se incendie. ¿Sufrís plagas vosotros también, los vecinos de la zona? Hemos tenido bastantes mosquitos últimamente. Un mordisquito de nada, como puedes comprobar, y no hace ninguna gracia, claro. Porque esto es lo habitual, o sea, tenéis que estar los vecinos pegando manotazos. Pues casi sí, casi sí. Cuando uno baja hasta el río, se da cuenta de qué circunstancias está y de todo sí, lo que está ocasionando. Efectivamente. Baja la gente, se da un paseíto por no olvidar la zona y se vuelve otra vez por donde ha venido. Aquí no se está a gusto ni siquiera cuando uno baja, ¿no? No, no, no. Bichos y calor constante. La falta de agua hace que no proliferen especies que nos salvarían de plagas, evitarían plagas. No debería ser un problema para la salud. No debería. Y sin embargo lo está haciendo. Sí. El ayuntamiento también se ha puesto en contacto con nosotros para dar respuesta a esta denuncia y nos han dicho que no tienen constancia de esta plaga y desde el 4 de agosto pasado están llevando a cabo tratamientos de fumigación y bueno, y que puede que haya casos puntuales que es imposible, dicen, eliminar una plaga de mosquitos o los mosquitos 100%. Eso es, que es imposible eliminarlos al 100%, pero lo van a conseguir, estoy convencido. Bueno, tú eres muy moderna, María, ¿verdad? Bueno, no sé yo qué decirte, muy, muy moderna.